Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias gratuitas a beneficio de Fundación AMPA-TU. Esta conferencia está ahora facilitada por Fabiana Ocana. Ella es licenciada en arte, diseñadora de interiores, profesora universitaria en historia y gestión de las artes. Y desde hace más de 8 años facilita nuestro curso anual de historia del arte universal y además es embajadora de la campaña Dona un árbol, de la cual les contaremos en unos instantes. Somos Fundación AMPA-TU, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares arte, espiritualidad, evolución y ecología. Desde hace 13 años nos mueven a diario esas ganas de co-crear un mundo más justo, sostenible y feliz. Accionamos a través de distintas actividades y programas, como lo son el proyecto socioambiental Amarecer, cursos, conferencias y actividades, un espacio de yoga y meditación. Despierta, un programa de educación socioambiental, campañas por el bien común y mucho más. Amarecer nace del deseo de erradicar la pobreza y la desigualdad, brindando oportunidades a través de una educación integral, accesible y equitativa. De manera completamente gratuita, brindamos formaciones profesionales con salida laboral a personas en situación de vulnerabilidad social para proveerles una herramienta de trabajo que les permita mejorar su calidad de vida. Además, es un proceso profundamente transformador en el que brindamos herramientas para el desarrollo holístico integral de las personas en armonía con el medio ambiente, promoviendo el bienestar físico, emocional y espiritual de cada uno y de esta manera de su entorno y de la sociedad. Ya son más de 1.500 personas empoderadas que han transformado sus vidas en programas de hasta 2 años de duración. Por otro lado, tenemos una plataforma de cursos, actividades y conferencias abiertas al público en general, a través de la cual promovemos valores para una vida más consciente, armoniosa y sostenible. Entre ellas tenemos Ayurveda, meditación, mindfulness, permacultura, historia del arte, alquimia vegetal, bioquímica, el cannabis medicinal, son algunas de las temáticas que encontrarás en este espacio. En la misma línea con nuestros valores que buscan el bienestar, la paz y la salud del ser humano, tenemos el espacio de yoga y meditación ahora de manera 100% online. También como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la situación de emergencia ecológica y social que estamos atravesando globalmente, estamos desarrollando Despierta, un programa de educación socioambiental y de valores para la sostenibilidad integral. Por último, queremos contarles sobre una campaña para el bien común que estamos llevando adelante. Aprovechamos de agradecer a las personas que ya se han sumado como donantes mensuales. Ustedes son parte fundamental de estas acciones. Por un lado tenemos Yo Dono un Plato de Comida, cuya misión es hacer llegar un plato de comida caliente a cientos de personas en situación de calle o emergencia en barrios vulnerables. Además de hacer productos de alimentación e higiene a familias y adultos mayores en situación de emergencia. Por otro lado, queremos comentarles especialmente sobre Donar un Árbol, ya que este taller gratuito es a beneficio de esta campaña. En los últimos años se han perdido millones de hectáreas a causa de la deforestación e incendios. Los bosques son vitales para la existencia de todos los seres del planeta. Absorben dióxido de carbono y dan oxígeno, purifican el aire y el agua, son hogar de millones de especies, forman suelos fértiles, previenen inundaciones y, por supuesto, embellecen nuestros paisajes. Un bosque perdido es un impacto socioambiental inconmensurable. Es por ello que con esta campaña invitamos a que todas las personas puedan ser protagonistas de la reforestación de nuestros bosques. Argentina está en el top 10 de países con más deforestación y donando un árbol puedes ayudar a reforestar este ecosistema que está siendo fuertemente degradado y del cual dependemos. Esta iniciativa surge desde Fundación AMPA-TU y Espacio Buenos Aires en colaboración con Reforestar, quien junto a un equipo de voluntarios se encarga de llevar los plantines al bosque y plantarlos en zonas donde fueron arrasadas por el fuego. Los árboles plantados en tu nombre vivirán cientos de años, devolviendo la vida en zonas donde naturalmente su recuperación sería prácticamente imposible. Para donar, podés escanear el QR que ves en pantalla o ingresar al enlace que compartiremos en el chat o en la descripción de este video si lo estás viendo en diferido. Los invitamos a ver estas y otras actividades en nuestra página web www.fundacionampatu.org. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y en YouTube como Fundación AMPA-TU. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, nos ayudas comentando y compartiendo. Y ahora iniciamos.
Durante la conferencia mantendremos los micrófonos silenciados. Al final abriremos un espacio para compartir dudas o comentarios. Gracias por unirse y esperamos que disfruten esta conferencia. Vamos, bueno. Faros del arte. Fabulosas representaciones de paisajes marinos con faros y barcos. La visión de estas torres de luz desde el horizonte ha fascinado y brindado seguridad y esperanza a navegantes desde tiempos remotos. Esta fascinación se ha plasmado en muchas obras literarias, pictóricas y fotográficas que tienen como alma mater los faros. Bueno, y empecemos viendo esta impactante imagen, que es el faro de la Jumante en Francia. Después vamos a verlo en acción, de cómo las olas brutalmente lo envuelven y uno se pone a pensar cómo resisten semejante embate. Bueno, la conferencia, como es de arte, por supuesto, vamos a tratar la parte literaria, la parte pictórica y también la parte arquitectónica, porque parte de ellos entender cómo estas construcciones maravillosas pueden enclavarse en lugares tan peligrosos y resistir el embate de las olas, que ese es el fin que tienen, estar ubicados en lugares peligrosos para poder servir a la navegación. Pero ya lo veremos en un pequeño video. Bueno, por ahora vamos a empezar viendo las manifestaciones estéticas y empezamos definiendo qué es un faro. Un faro es una torre de señalización luminosa situado en el litoral marítimo, ribereño o en tierra firme, como referencia y aviso costero o aéreo para navegantes. Están coronados por una o dos lámparas potentes. El término español proviene del griego antiguo, faros, haciendo referencia a la torre de señales de la isla de Faro en Egipto. Y ahí estamos viendo ya un grabado antiguo que menciona que es el faro de Ptolomeo, rey de Egipto. Bueno, ahí tenemos varias imágenes, algunas infografías, para ver un poquito este faro mítico. Perteneció a las nueve maravillas del mundo antiguo, de las cuales solo pervive la pirámide de Keops, el resto desapareció. En esta charla vamos a ver dos de ellas, dos de esas maravillas del mundo antiguo, que eran siete. A veces se confunden las siete maravillas del mundo antiguo con las nueve maravillas del Indostán o las maravillas de los paisajes, que son cosas diferentes. Las maravillas del mundo antiguo fueron siete. En esta charla podemos mencionar tanto el faro de Alejandría como el coloso de Rodas. El resto no corresponde a la conferencia, pero sí les comento que la única de las siete maravillas en pie todavía es la pirámide de Keops. El resto, desaparecidas. Y estamos viendo ya esta torre colosal, este faro, que por supuesto no tenía luz eléctrica, funcionaba con fuego, como están viendo, y que tenía alturas bastante impactantes para los tiempos aquellos, ¿no? Por ejemplo, 60 metros la parte baja, otra torre ortogonal que están viendo en la segunda parte de 30, y la parte de la linterna donde se prendía el fuego para que los navegantes pudieran ver, que era culminada con la estatua de Zeus, medía 15 metros. Así que debe ser bastante impactante ver este faro, ¿no? Esta torre de luz. El faro de Alejandría, aquí lo vemos en un grabado alemán del año 1886 a la derecha, por un artista llamado Frederick Knapf, que muestra el faro de Alejandría en Egipto, también conocido como el faro de Ptolomeo. Este faro fue diseñado por Sostratus de Nidus y tenía tres secciones, como acabamos de ver recién, con diferentes medidas.
Su construcción se completó en el reinado del faraón Ptolomeo Filadelfo, entre el 285 y 247 a.C. Se usaban fuegos de noche y espejos de día para dirigir los barcos. Su altura oscilaba entre 115 y 135 metros, siendo uno de los objetos más altos hechos por la humanidad de la época. Y una, como comenté recién, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue destruido por varios terremotos en el siglo XIV de nuestra era. El dibujo de la izquierda es una infografía actual. El de la derecha es el del artista que recién mencionamos, que es un artista del siglo XIX. Lo que estamos viendo más bien es un faro achaparrado. Uno se imagina que el faro tiene que ser como era el faro de Alejandría, esbelto, alto. Pero no es el único caso que vamos a tratar acá, porque hay otro faro muy famoso relacionado con la literatura, que también el original es achaparrado y no parece un faro. Bueno, y aquí tenemos el Coloso de Rodas, otra de las siete maravillas del mundo antiguo, hoy desaparecida. Era una gran estatua del dios sol griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas en el año 280 a.C. y destruida por un terremoto, otra vez un terremoto, en el 226 a.C. Es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, hoy perdida. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos, Plinio el Viejo, Polibio y Estrabón, y a las crónicas bizantinas de Constantino VII, Porfirogeneta, Miguel el Sirio y también de otro escritor, Filón. Así, bueno, lo que nos queda solamente es el recuerdo de este coloso que también llevaba una antorcha, como vieron, una estatua de la libertad, y guiaba a los marinos para entrar a puerto. Y ahí se ve otra ilustración, en este caso, ya que se trata de ver los faros y el arte, de Martin Heimskerk del siglo XVI. Estamos hablando del Renacimiento. Es el coloso nuevamente, donde podemos ver que tiene atributos casi grecolatinos, ¿no? Como era propio en el Renacimiento. Tal vez un poquito exagerado en algunas partes porque son artistas extranjeros a la Italia renacentista y suelen trabajar una faceta del arte llamado el manierismo, a la manera de, es decir, llegaba la moda del Renacimiento a otros países nórdicos y ellos lo tomaban según cómo lo podían realizar. No era exactamente como pensamos el Renacimiento italiano a pleno. Hay rebatimientos, fíjense que hay un intento de perspectiva que es propio ya del Renacimiento, pero hay un rebatimiento haciendo ver que la parte de más arriba está más lejos y lo de más cerca está más abajo. Se ve también unas personas esculpiendo el rostro de otro coloso. Es un buen documento para ver también, ¿no? Bueno, ¿quién era este Heimskerk? Se llama Martin Jacobson Heimskerk van Hvin o Martin van Heimskerk. Nacido en Heimskerk en el año 1498 y fallecido en Haarlem en 1574, es decir, que lleva por apellido el lugar donde nació. Fue un pintor neerlandés, retratista y pintor de asuntos religiosos, famoso por sus imaginarias reconstrucciones de las siete maravillas del mundo antiguo, divulgadas por la estampa. Su estilo juvenil se marcó en un manierismo, como les comentaba recién, de segunda mano, aprendido mediante fuentes indirectas, como hicieron todos los artistas europeos que no podían viajar a Italia. Por ello, cuando viajó a Roma, su arte experimentó un vuelco total, y si bien se mantuvo fiel a una estética sofisticada y bastante ornamental. Lo que estamos viendo es un autorretrato de Martin Heimskerk. Pero, ¿qué tal si le damos una mirada a la parte técnica? Porque es importante entender cómo funcionan los faros como elementos arquitectónicos también. Estamos viendo una imagen, son bellísimas las lentes, ¿eh? Son las lentes de Fresnel, de un faro que se encuentra en el Museo de la Marina en París. Son grandes, van a ver. En los faros marítimos, la lámpara dispone de lentes de Fresnel, cuyo número, ancho, color y separación varía según cada faro y su ubicación. Cuando en la oscuridad el faro se encuentra en funcionamiento, la lámpara emite haces de luz a través de las lentes que giran en 360 grados. Hay que distinguir que una cosa es la lente y otra cosa es la lámpara que lleva adentro. Esto sería lo que recubre la lámpara. En los aéreos hay dos lámparas de diferente color. Una gira
aumentando de brillo, y la otra solo destella cuando la que gira pasa por el norte. Desde el mar, los barcos no solo ven la luz del faro, que les advierte de la proximidad de la costa, sino que también lo identifican por los intervalos y los colores de los haces de luz, de forma que puedan reconocer frente a qué punto de la costa se encuentran, y algunos faros también están equipados con sirenas. ¿Por qué razón? Para emitir sonidos en días de niebla muy densa, cuando el haz de luz ya no puede ser efectivo. Los modernos sistemas de navegación por satélite, como el GPS, han quitado importancia a los faros, aunque estos siguen siendo de utilidad para la navegación nocturna, ya que permiten verificar el posicionamiento de la nave en la carta de navegación. Así que todavía sigue vigente su utilización. ¿Y quién fue Agustín Fresnel, el inventor de estas lentes preciosas? Miren, ahí la pueden ver a la izquierda, la lente en relación a la lámpara que está adentro, que por sí es una lámpara bastante grande y que tiene mucha potencia, ¿no? Como se verían bujías esto. Hoy en día uno está acostumbrado a hablar de watts, pero las bujías son normales en la definición de la potencia de una lámpara, ¿no es así? Bueno, son vidrios prensados, muy fuertes, muy resistentes, que están diagramados de tal manera que la luz pueda llegar a larga distancia. Y observen la proporción de una persona. Ahí se ve a un hombre parado al lado de la lente y la lente es enorme, realmente. Y ahí se puede ver la fotografía y la posición en la parte superior del faro, donde emite la luz, para que vean el tamaño descomunal que tiene. Recuerdo, la lámpara está adentro. Y empecemos viendo ya y vámonos al sur, ya que bueno, es un día muy, muy, muy sensible para el país, ya que estamos conmemorando y recordando a nuestros héroes de Malvinas. Estamos cerca de Malvinas, vamos a ver porque nos vamos a ir al sur en relación también a una novela que escribió un francés. Estamos viendo el faro Lecléer. Un faro clásico, uno se imagina un faro y se lo imagina blanco y rojo, como este, ¿no? Les Éclaireurs, los exploradores, es un faro emplazado en el islote noroeste del conjunto de islotes de Les Éclaireurs en el canal Beagle, frente a las costas de la bahía de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina. El faro consiste en una torre ligeramente troncocónica de ladrillo de 11 metros de altura y 3 metros de diámetro, pintado en tres franjas, blanca, roja, roja. La linterna se halla a 22,5 metros sobre el nivel del mar y emite luz de color blanco y rojo a intervalos de 5 segundos. Tiene un alcance óptico de 7,2 millas náuticas y es alimentada hoy en día por paneles solares. Es decir, que ya prácticamente no hay ningún farero que la custodie. Continuando la visión del faro del Ezequiel, que nos va a ambientar un poquito en el tema que sigue. Este conjunto de islotes que dan nombre al faro fueron bautizados por el capitán de fragata Luis Fernando Marcial, al mando de la expedición francesa La Manche en los años 1882 y 1883. El faro, como se dice vulgarmente en la jerga farera, fue librado al servicio el 23 de diciembre de 1920, y en la actualidad se encuentra en funcionamiento de forma automática, controlado a distancia y cerrado al público, así que no podemos visitarlo. Y algunas agencias de turismo de Ushuaia promocionan las excursiones a este faro bajo el nombre de Faro del Fin del Mundo, pero ese no es el faro, el que acabamos de ver. Aunque la novela homónima, escrita por Julio Verne, fue inspirada en el faro de San Juan de Salvamento, enclavada en la Isla de los Estados. Estas ilustraciones que están viendo tan bonitas, que ilustran el libro que vamos a ver y la novela de Julio Verne, son de George Brooks, ya que las ilustraciones de este tipo son muy artísticas. Fíjense que la ilustración de la derecha tiene que ver con el faro que recién veíamos, se parece más a este faro. Pero en realidad, el faro de la novela no es ese, es el que se encuentra a la izquierda. Y la verdad que decepciona, porque es bastante achaparrado y no parece ser un faro, pero sin embargo ese es el faro auténtico de la novela de Jules Verne o Julio Verne. Bueno, ahí vamos a ver un mapa del Instituto Geográfico Argentino del año 1885, que asigna, ven, al Océano Antártico, las aguas al sur del eje de Isla Grande en Tierra del Fuego y la Isla de los Estados, toda esta zona
de la gobernación de Tierra del Fuego y de las Islas Malvinas. ¿Eh? Las Islas Malvinas están muy próximas a este lugar. Es para que nos ubiquemos dónde está el faro del fin del mundo, que es la famosa novela de Julio Verne. ¿No? Este es el paisaje de la zona. Si conocen el territorio fueguino o no, es un territorio bastante agreste, es una naturaleza muy hermosa, pero muy salvaje, donde las aguas son cristalinas y muy frías, los picos son muy nevados y pronunciados, y hay una vegetación bastante baja y otra de árboles bastante longilíneos, no tipo lentas. Así que este es un poco el aspecto que va a tener el marco de la novela de Julio Verne. Bueno, ahí tenemos otra bonita imagen del canal, los canales fueguinos, y también tanto que comparten Argentina y Chile. Bueno, y ahí se ve la fotografía antigua del faro del fin del mundo, o la luz del fin del mundo también, se le llama así a la novela, ¿no? Justamente acá tengo al lado mío una novela que la tenía desde chica, que figura como la luz del fin del mundo, pero en realidad el nombre común de la novela de Verne es el faro del fin del mundo. La fotografía antigua, vintage, es la de la izquierda, la del medio es una recreación del faro en Ushuaia del año 2008, y a la derecha vemos el faro en el año 1898. Es decir, que la recreación de Ushuaia es una recreación moderna, y encima tenemos que decir que el faro del fin del mundo de la novela de Verne no está en territorio argentino, está en la Isla de los Estados, que pertenece en esa parte a Chile. Este es el interior de un faro, para que vean un poco cómo vive un farero. Parece una cabaña bastante rústica, es una vida muy aislada, es una vida extraña para las personas que vivimos en lugares poblados, pero debe ser muy interesante estar aislado de esta manera, sin ningún tipo de estrés, simplemente tratando de atender las funciones del faro, que hoy en día, como hemos visto, están casi todos automatizados. Bueno, volviendo, porque estamos entrando a la parte literaria y vamos a poder ver, a ver qué nos propone Julio Verne. Este es el faro auténtico, que de faro tiene poco y nada, pero sin embargo es el verdadero de la novela. Y como si fuera poco, ya vamos sumando más faros todavía. Este es el faro del fin del mundo en una réplica de la Rochelle en Francia del año 99, claro. Julio Verne era francés, así que los franceses quisieron recrear lo que tenemos acá en el sur de la Patagonia en su territorio. Así que tenemos ya cuántos faros vimos. Vimos el de L'Eclaireur, vimos el de Ushuaia, que es una réplica, vimos el antiguo, el vintage, vimos el que está recreado del vintage y ahora vemos el que está en Francia. Así que vamos sumando como cuatro faros para la novela de Verne. Bueno, vamos a conocer un poco de qué se trata esta novela y vamos a tratar de ver también la asociación con el cine, ¿no? Se llamaba Jules Gabriel Verne, o Julio Verne, conocido en los países hispanohablantes. Nacido en Nantes, el 8 de febrero del año 1828, y fallecido en Amiens, Francia, el 24 de marzo de 1905. Fue escritor, poeta, dramaturgo, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Nacido en una familia burguesa, estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a la literatura. Su colaboración con el editor Pierre-Jules Hetzel dio como fruto la creación de Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas de aventuras escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían las famosas 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y La isla misteriosa. Esa foto que están viendo es una foto vintage, es real, por supuesto, es aproximadamente del año 1878 y fue sacada, miren, hablando de arte, en el taller de Félix Nadar, nada más ni nada menos que el fotógrafo que le cedió el estudio a los impresionistas cuando fueron rechazados de la academia y no pudieron exponer en el Louvre. Así que la primera exposición donde se expone Impresión son naciente de Monet fue hecho en el taller de Nadar allá por el año 1871. Bueno, ahí están las novelas de Julio Verne, 5 semanas en globo, 1863.
Viaje al centro de la Tierra, 1864. Podemos ver la imagen de un libro típico infantil, ¿vieron estos de que, bueno, yo me devoraba de chica estos libros juveniles, ¿vieron? Que eran ilustrados de una manera muy linda. Y a la derecha, sí, una ilustración como estas que hizo Rooks para la novela de Verne original. De la Tierra a la Luna, 1865, podemos ver una ilustración de época, un libro de estos juveniles y un fotograma de la famosa película de Georges Méliès, donde la Luna parece que está muy enojada porque se le clava el Apolo, se le clava acá el cohete lunar, se le cae en el ojo, ¿no? Bueno, muy interesante, la pueden ver por internet. Es una película muda. Bueno, y tenemos también 20.000 lenguas de viaje submarino en una edición tipo vintage del libro, es de 1870, una imagen de Verne y también estas ilustraciones propias de época. La isla misteriosa, donde podemos ver también desde el ilustra del año 74, es la isla misteriosa. Podemos ver otra vez estas colecciones de grabados antiguos, en el centro una película actual con la contemporánea, porque siempre vieron Verne da que hablar y es pasto para hacer nuevas producciones. Y a la izquierda de estos libros tan bonitos que se pueden conseguir en corriente, estas ediciones de Julio Verne y otros escritores clásicos, con una edición así vintage, muy lindo para poner en la biblioteca. En la película esta que nueva, trabaja Patrick Stewart, quienes son fanáticos de Star Trek, será que es el capitán Picard de Star Trek, ¿no? El actor. Patrick Stewart, y también de los X-Men. Bueno, es uno de los escritores más importantes de Francia, Julio Verne, y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Desde el año 1979, miren, qué dato interesante, es el segundo autor más traducido en el mundo, después, por supuesto, de Agatha Christie. Se le considera junto con H.G. Wells el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Miren qué bonita la tapa de este libro que habla de Voyage Extraordinaire, ¿no? En donde uno podía tener todos los viajes de Verne en un solo volumen. Y vamos ahora concretamente a lo que nos compete, que es el faro, obviamente. Y vamos a mencionar La luz del fin del mundo o la novela El faro del fin del mundo. Una breve síntesis de su argumento. Miren, en la isla de los Estados, una isla deshabitada de la Patagonia, donde se confunden los océanos Atlántico y Pacífico, habita una banda de piratas dirigidos por el terrible Congre, que era el pirata mayor, ¿no? Estos piratas se dedican a atacar embarcaciones que encallan en la zona. Su modo de vida se ve seriamente amenazado cuando el gobierno argentino construye y pone en funcionamiento un faro, el llamado actualmente Faro del Fin del Mundo, que deja al cuidado de tres fareros. Los piratas dan muerte a dos de ellos y dejan con vida únicamente al jefe, Vázquez, que ha logrado ocultarse. El valeroso Vázquez tratará entonces de sobrevivir en ese lejano paraje y al mismo tiempo buscará la manera de terminar con las fechorías de los malhechores. Posteriormente, un náufrago estadounidense de origen escocés, John Davis, será el compañero de Vázquez en su lucha contra los piratas, lo que les acabo de leer en la síntesis de la novela de Verne. Yo recuerdo haberla leído de chicas, una novela de alto voltaje, tiene al vilo, y lo más insólito, miren, les voy a contar algo que es imposible de creer. Si bien Verne era viajado, no mucho, como uno se puede imaginar, pero viajó por el hemisferio norte, es decir, viajó por América del Norte, jamás puso en pie en América del Sur, y menos en la isla de los Estados. Así que cuando uno lee el libro de Verne, y lo invito a que lo lean, van a ver que tiene una descripción tan minuciosa que parece digno de un geógrafo. ¿Cómo supo todo eso sin haber puesto un pie en la isla de los Estados? Evidentemente era una persona brillante, Julio Verne, y de exhaustiva búsqueda de los detalles de la geografía, de cada paisaje de sus novelas. Y ahí estamos viendo estas ilustraciones de Rooks que muestran un poco esta historia que habla de piratas, de asesinatos y cómo se involucra a la Argentina, porque es el gobierno argentino en la novela de Verne quien manda a los fareros a cuidar la zona. Pero hay una película, esta película justamente es la que ilustra el volumencito chiquitito que tengo acá al lado del libro que después se los muestro, es The Light o At the Edge of the World, el nombre en inglés, la luz del fin del mundo y no el faro del fin del mundo, donde vemos una película de la década del 70.
una estética del 70, no es una película clásica de Hollywood, sino posterior, donde trabaja el célebre actor Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. Y ahí se puede ver que dice, bueno, al final el faro acá se ve como un faro normal, alto, no ese faro achaparrado. Claro, pero ahora interviene otro faro más, el faro de esta película es un faro de España. Así que vamos sumando ya como 5 faros, ¿no? Para el faro del fin del mundo. La película en cuestión, ¿ven? Es estadounidense, fue dirigida en el año 1971 por Kevin Billington y protagonizada por Kirk Douglas, Yul Brynner, Samantha Igar y Fernando Rey. La acción transcurre en el faro del Cabo de Hornos, Chile, pero la película se rodó en el faro del Cabo de Creus, en Cadaqués, en España. Así que bueno, ahí tenemos una variedad de faros increíbles, pero la película no corresponde, si ustedes se fijan en el centro, está el faro del Cabo de Hornos en Chile, ¿no? Que es diferente, es un faro más bajito. Bueno, pero hay otra película, y esta es reciente, de este siglo, ¿no? Es un fotograma del film The Lighthouse, faro en inglés, ¿no? De Robert Eggers con William Dafoe, excelente actor, y Robert Pattinson como únicos protagonistas. Y en este fotograma que estamos viendo, esta foto color blanco y negro, en realidad la película es en colores, es una película también que no se basa en la novela de Verne, pero transcurre en un faro. Tenemos que decir que no son las únicas películas que tienen como faro protagonista, porque el faro siempre es un ámbito interesante para plantearse un film, ¿no es así? Bueno, ¿qué dice acá la crítica? Dice, un clásico inmediato, nos dice New York Magazine, e interpretaciones sobrecogedoras, dice también The Guardian, ¿no? Le dieron 5 estrellas a la película. Así que bueno, si quieren buscarla y verla, es altamente recomendable, pero les aclaro nuevamente, es una película que transcurre en un faro, con dos personajes nada más, pero no es la novela de Julio Verne. Pero ya empecemos a ver, porque se trata también de ver todo el espectro artístico, la pintura, que es lo que más llama la atención, tal vez la cantidad de artistas que han pintado faros, ¿no? Hemos visto, bueno, recién hay films, podemos ver la arquitectura farera, pero, y también vamos a ver montajes de faros, como dioramas, van a ver ahora. Bueno, vamos a empezar con Paul Signac. Nacido en París, ahí tenemos una foto vintage de Paul Signac, nacido en París en 1896, fallecido en 1935. Pintor francés que se destacó en la práctica pictórica neoimpresionista, junto al también francés Georges Seurat. Decía que eran compañeros de ruta, tanto Signac como Seurat. Cada uno trabajaba la pincelada de manera diferente. Empiezan a pintar en el año 82, 1882. En sus obras primerizas se experimenta el influjo de Claude Monet, el pionero, ¿no?, del impresionismo. Aparte estamos hablando de que gracias a la obra Impresión son naciente de Monet, que se expone en el taller del fotógrafo Nadar, es que surge el nombre impresionismo como tal, ¿no es así? En el año 1883 se encuentra el taller de Vigne por Signac, y en el año 84 promueve la creación de la Sociedad de Artistas Independientes y organiza sus salones anuales sin jurado. Claro, se sacaron de encima al jurado oficial que los rechazaba. En el año 85 se viene con los jóvenes pintores Seurat, Luce, Cros, Rieselberg y otros que forman el grupo de los neoimpresionistas, como suelen llamarlo a menudo, también divisionistas. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. A este periodo pertenecen asimismo las primeras obras de Signac dentro de la nueva modalidad. Al poco tiempo se une al grupo Pizarro, otro grande del impresionismo. Y en la primera década del 20, época de instauración del fovismo, el procedimiento de pincelada aislada atrae la atención de Matisse y de Degas, que eran fovistas, nada que ver con el impresionismo. Como sabrán, el impresionismo, bueno, ya estamos viendo acá la obra, ¿no? El impresionismo trata de lo que se llama la pincelada divisoria. Si yo quiero ver un color anaranjado, lo que hace el artista es poner una pincelada roja y una pincelada amarilla. Los primeros impresionistas, los clásicos, por decirlo así, como Monet, como Renoir, como Cézanne, lo que trabajan es con pinceladas que tienen diferentes formatos. Por ejemplo, Monet era famoso por la forma en coma, otro trabajaba en forma de redondelito, otro trabajaba más, que el caso de Cézanne, más cuadradito. Y cuando ya se agota, porque el impresionismo en realidad tiene más una búsqueda formal que una búsqueda, vieron, interna de expresar algo, es más formal que otra cosa el impresionismo, cuando ya se agota de pintar así, con la comita, con la brisnita, es que surgen estos neoimpresionistas.
Estos neoimpresionistas, Paul Signac y Georges Seurat, experimentan con una pincelada que ya tiene que ver con una forma de pixelar el cuadro. ¿Entienden? Como si lo pixeláramos con estas imágenes de computadora actuales. Y esa forma es, es lo que se le llama ya el agotamiento ya de la experimentación con respecto a la pincelada, se le llama neoimpresionismo. Ojo que está el postimpresionismo, ese viene después, pero esto sería neoimpresionismo, contra lo que llamamos el impresionismo tradicional. Y bueno, parece que le llama la atención los faros, porque siempre pintan al aire libre esta gente. Ahora, eso sí, ojo, hay pintores como Paul Signac que van a trabajar colores no locales. ¿Qué significa eso? No propios de la realidad. Eso es típico de los neoimpresionistas, cosa diferente a lo que hacían los impresionistas, que trataban de captar el color tal cual se les presentaba en el medio ambiente, ¿no? Bueno, este es el faro de Groix. ¿Estilo? Bueno, este neoimpresionismo. Año 1925. ¿Dónde está esto? En el Metropolitan Museum de Nueva York. Es un óleo sobre lienzo muy pastoso. Y dentro de todos los temas preferidos por Signac se encuentran los paisajes marinos, temáticas que al parecer poseen fuertes vínculos con sus constantes viajes por las costas de Europa, donde pintaba paisajes que encontraba a cada paso de su trayectoria. Miren, me voy a poner con la lupa, nos vamos a poner con la lupa para que vean. ¿Ven ahí cómo es la pincelada? Son los cuadraditos repastosos, casi digamos que parece un pixelado de computadora esto. Cuando vieron, no se ve bien la imagen digital. Y es realmente muy novedoso, contando lo que hacía Monet, o lo que hacían otros impresionistas más tradicionales, que usaban la clásica coma, o por ahí vieron una especie de brizna, ¿no? Bueno, esto es característico de todos estos pintores, y su compañero de ruta, Georges Seurat, va a experimentar con el puntillismo. Y justamente, hablando de Georges Seurat, ¿saben qué complicado es pintar esto? Porque encima es un trabajo minucioso de poner puntito tras puntito tras puntito. Les hago una aclaración, porque tanto Paul Signac como Seurat, a diferencia de los pintores tradicionales, impresionistas, que se plantan frente al paisaje y pintan como viene, estos experimentan también la utilización de la proporción áurea, esa proporción del triángulo rectángulo dentro de la obra. Entonces uno dice, bueno, sí, pero ese es un paisaje natural, se puso ahí en la costa y lo pintó. Sí, pero al armar la composición del cuadro, que significa disponer los elementos en la tela, trabaja también con el tema del triángulo, aunque acá no lo percibamos, ¿no? Bueno, esta es la entrada al puerto de Honfleur de Georges Seurat, compañero de ruta del neoimpresionismo del anterior. La diferencia de Signac, trabaja puntitos, son todos puntitos chiquititos. La obra es del año 86, siempre al óleo, ¿no? Y mide 46 de altura por 55 de ancho. A ver si nos acercamos, ahí se ve, ¿ven? Es diferente, son todos puntitos muy chiquititos, contando que les pido disculpas porque son fotos sacadas de la red, ¿no? Volviendo al anterior, a Seurat, que se caracteriza por tener esta forma de pixelar como si fueran cuadraditos. ¿Saben cómo le llaman a esto los franceses? Le llaman tachismo, tachismo en francés. En castellano sería un galicismo, tachismo, que viene de tache, mancha. Uno dice, pero una mancha tiene una forma irregular. Bueno, así le llaman los franceses a esta forma de trabajar estos cuadraditos. No sé si notan que, al igual que hacen otros pintores en el impresionismo, van poniendo la posición de la pincelada de acuerdo si va para arriba o para abajo, si el elemento es más alto, si es más ancho. Entonces, de esa manera, ayuda a la parte compositiva. Se llama el faro de Saint-Tropez, óleo sobre lienzo de 46 por 55. Y, por supuesto, siempre Signac trabaja colores no locales o colores no propios. Es decir, ya sabemos que por ahí vieron, estos no son los colores del paisaje. Y, por supuesto, estamos viendo el faro, ¿no es así? Ahí lo veíamos perdido y llama más la atención por ahí el velero. Pero el faro está. Pero también tenemos de Paul Signac este magnífico dibujo. Miren qué trazo, qué mano. Realmente eran pintores descollantes. El faro de Les Saint-Tropez, donde se puede ver su magistral maestría para trazar el bosquejo previo, que después seguramente lo va a trasladar
a la pintura al óleo. Y el faro, siempre vieron los faros en estos cuadros, se colocan de costado, cosa que llame más la atención que si se colocan de frente, en el medio. Pero bueno, vamos a ver algunos artistas que también lo colocan en el centro. Es una forma compositiva. La parte formal del cuadro tiene que ver con toda la disposición de elementos dentro de él, ¿no? Y también utilizan, como les contaba, la proporción áurea, o el número de oro que descubrieron los griegos. Esa proporción es inherente a la naturaleza. La naturaleza, dentro de los seres vivos, los huesos, las flores, está el número, esa proporción áurea que la descubren los antiguos griegos, ¿no? Es un número periódico, 1,618. Dice, pero ¿en serio la naturaleza hizo todo de manera matemática? Sí, de manera matemática y fantástica. Es cuestión de saber cómo viene la mano. No sabemos cómo, si es la naturaleza, si es una obra de un ser divino. La cuestión es que está ahí, la proporción áurea. Y los artistas se sirven de ella. Bueno, el faro de Biarritz, otra vez Paul Signac y con el estilo. Y ahí vamos, miren, qué interesante, porque esto es post-impresionista. ¿Se acuerdan que les conté que estaba el neoimpresionismo y ahora viene el post-impresionismo? El post-impresionismo abandona la pincelada divisoria, decide poner una pincelada a la otra para rendir el color, sino que se vuelca a una pintura, vieron, con un color más intenso, ya no se preocupa por la pincelada divisoria. Y hay muchos artistas post-impresionistas que por ahí no pintaron faros, pero se los menciono. ¿Le suena a Toulouse-Lautrec? Bueno, él es post-impresionista. Bueno, entonces Paul Signac, que muy bien suficiente para poder, vieron, pasar de un estilo al otro, pinta en una técnica de acuarela, muy propia para un tema marítimo, este faro de Biarritz. Es precioso. Miren, vamos de vuelta para atrás para que vean la evolución que por ahí tiene el artista, por ahí les puede gustar más una que otra, pero ¿saben cómo se catalogan los genios en arte también cuando tienen variedad? Cuando se van superando, cuando experimentan otras cosas también, y uno encuentra una gran variedad y pasajes de estilos en el mismo artista. Acuérdense que este es Jacques Seurat. No tengo otra para mostrarles más que este, parece que Signac me gustaba más pintar faros que al otro, ¿no? Es cuestión de encontrar las obras. Y acá tenemos otra, sigue insistiendo Paul Signac con el faro de Antibes. Antibes es un lugar enclavado en la Costa Azul que es muy querido por los artistas. Van a encontrar que Picasso también se estuvo paseando por ahí, estableciéndose en Antibes del año 1909, un óleo sobre tela. Otra vez colores que por ahí no son propios o locales, como se dice, pero que son divinos porque muestran un crepúsculo, un color rosado, vieron fucsia en algunos puntos, realmente es hermosísimo el cuadro. Llegan a ver, miren, voy a ver si pueden percibir esto que yo les decía, que ven la pincelada, va cambiando de dirección, siempre la misma, tiene el mismo tamaño, es un tache, como dicen los franceses, un píxel, diríamos nosotros que somos más informáticos, ¿no? Miren cómo cambia de dirección. Por un lado, en el cielo va una y otra, ¿no? Para todos lados. En el agua parece que están todas puestas horizontales y en la montaña también andan dando vueltas por varios lados. En el faro, ¿vieron? Aparecen todas verticales, salvo la parte superior del faro que se colocan de manera horizontal. Eso ayuda a la composición a visualizar mejor la obra. Telas, pero más que pastosas, le diría, ¿eh? Tardaban bastante en secarse. Abajo está la firma, miren. Bueno, y ahora pasamos, pues siempre buscando en la evolución del arte, donde encontramos los faros, pasamos a un artista, vieron, norteamericano, que pertenece al realismo americano, Edward Hopper, muy conocido este artista. Vivió del año 1882, falleció en 1967, tanto nació y murió en la ciudad de Nueva York. Admirador del impresionismo, admiración que más tarde se ampliaría hacia la mayor parte del arte europeo hasta el Renacimiento, así que admiró muchas etapas. Las vanguardias y los movimientos más contemporáneos, como el modernismo o el cubismo, parecían interesarle muy poco a este artista, ¿no? O sea, sí, el modernismo se le atribuye la palabra en castellano al Art Nouveau, para que no se confundan, ¿no? Entonces, el Art Nouveau y el cubismo parece que no le interesaban a Hopper, y gran destreza como ilustrador, este es un autorretrato de Hopper, y trabaja tanto para editoriales como para atender encargos puntuales. Aunque no disfrutaba de esta técnica, sin duda la profusa práctica en ella le trajo enormes beneficios en cuanto a su pericia como dibujante al trabajar para editoriales. Sus obras son totalmente descriptivas y muy pensadas en cada detalle. Iluminación, personajes, psicología y entorno. Reacio a responder preguntas sobre él y su arte, al ser preguntado en una ocasión dijo, la respuesta a todo está en el lienzo, diciendo, no me pregunten nada, porque en realidad yo lo muestro en mi lienzo. Sigamos viendo, bueno, y ahí está,
justamente de Edward Hopper. Su título en inglés es Light at Two Lights, Luz a dos luces, se llama, remitiéndose al faro. ¿Ven? El faro acá está casi en el centro, y el punto de vista, del punto de vista del observador, lo que llamamos la línea horizonte, que son nuestros ojos, está baja, así como estuviéramos mirándolo desde abajo, entonces el faro se nos viene. Es una acuarela y lápiz sobre papel del año 1927, que está en el Museo Whitney de Arte Estadounidense en Nueva York. Pertenece a la etapa artística más temprana del artista. Este es en concreto un ejercicio de perspectiva y composición geométrica. Las técnicas de iluminación y coloración y disposición de los elementos se vieron desarrollados de forma potente durante toda la carrera de Hopper. Ejemplo de ello son dos obras, pero vamos a ver, Atardecer en Cape Cod, perspectiva similar a esta tiene, y Groundswell, tratamiento de la luz similar. Así que las obras que hoy les voy a compartir, no son con faros, pero van a influenciar a esta que sí tiene el faro, ¿no? La obra se llama, les repito, Light at Two Lights. Fíjense que no hay personajes, este es un faro solitario, el paisaje es solitario, es muy propio de Hopper eso, inclusive cuando retrata a la ciudad, como que es, la soledad es permanente, en las obras de él inquieta eso, y es muy, más que interesante. Bueno, estas son las dos obras que mencioné recién, que van a inspirar a esta, aunque por supuesto no tienen faros. Una por la perspectiva y la otra por el tratamiento de luz, más o menos. Y es un poco la estética que tiene Edward Hopper. Bueno, pero hay otro artista, buscando siempre artistas y ya entrando a etapas más contemporáneas. Charles Wysocki Jr., nacido en el año 1828 y fallecido no hace tanto, 2012, en este siglo. Fue un pintor estadounidense cuyas obras ilustran el estilo de vida estadounidense de antaño, mientras que algunos de sus trabajos muestran carruajes a motor. La mayoría describe la época de los carruajes a caballo. Su padre había nacido en Polonia, mientras que su madre había nacido en Kansas. Hija de inmigrantes polacos, la madre, estudió a él, el artista, arte en la Cass Technical High School. Ya estamos viendo una fotografía de Charles Wysocki y una obra de él que no corresponde a faros, pero sí a una de las temáticas más propias de él, que es el tema de los carruajes. Bueno, y es tan bonito todo lo que hace, más allá de los faros que ahora vamos a ver, que hasta hay puzzles. ¿Vieron que los rompecabezas vienen siempre con obras artísticas? Estos rompecabezas que tienen más de 1000 piezas por ahí. Bueno, parece que los fabricantes de rompecabezas les encanta la obra de este artista, de Wysocki, y lo ponen mucho en su producción. Para que tenga una referencia. Pero también algo muy interesante, a ver, a los amantes de gatos, tiene una serie de pinturas con gatos realmente alucinantes en biblioteca, ¿no? Así que hay toda una secuencia de gatos, y si se fijan, todos los libros hablan de gatos, ¿no? El gato duerme en una biblioteca donde todos los libros tienen que ver con los gatitos. Muy bonito, pero bueno, no corresponde a la temática de la conferencia, pero sí esto. Es para que tenga una idea a qué se dedica Wysocki, que es muy conocido por el tema de los carruajes y los gatitos. El arte de Charles Wysocki es una celebración de la riqueza histórica del pasado estadounidense. Inspirándose en los estados de ánimo pastorales de los pequeños pueblos de Nueva Inglaterra y la zona rural de Pensilvania, como dijo de su trabajo. En lo que dijo el artista. Espero que mis pinturas revivan pensamientos agradables de orden y seguridad, muy necesarios en este mundo acelerado. Bueno, recuerden que Wysocki murió en este siglo, pero pintaba, uno podía decir casi como una pintura naif, ¿no es así? Pintaba con una visión del pasado, tal vez un poquito, vieron, nostálgica, pero precioso. Miren qué bonito, qué diferente un faro del otro. Pero sin embargo, pueden ver que el punto de vista es similar. Contando que Estados Unidos tiene dos costas, imagínense la cantidad de faros que tiene Estados Unidos. Y pasando ya a otro artista y ya contemporáneo, y este ilustra un poco, engalana la ficha de la conferencia, ya vamos a ver un artista ruso y un artista ucraniano, miren. Y Aileen Maxim Alexievich, este paisaje del puerto y faro al anochecer. Lo seleccioné para la portada, ¿por qué razón? Porque era salvación de navegantes, inspiración de artistas. Bueno, siempre tiene que haber algún navegante para justificar ese título, ¿no? Entonces, el barco zarpa seguro, el faro se enciende y ya es una salvaguarda en la costa. Los pintores actuales, ahora vamos a ver una foto de Aileen Maxim Alexievich, son bastante hiperrealistas. Les diría que hay una tendencia al hiperrealismo porque son pintores
que venden mucha producción y los pueden encontrar en internet. Hay un montón de páginas que venden estas láminas, estas obras en lámina, ¿no? Uno puede comprarlas porque gusta mucho este tipo de estética actualmente, como que hay una vuelta al realismo. Pero ahí tiene la fotografía, es un muchacho joven, nació en Riazán, Rusia, y es especialista, miren qué realista que es, ¿no? Es especialista en paisajes costeros y marítimos, diríamos nostálgicos también, porque aparece un barco a vela. Y acá no hay faros, pero bueno, él es especialista en todos estos paisajes marítimos, es por ello que en algún momento pinta también un faro. Acá tienen otro, ¿bien? Aquí no hay faro, pero es la especialidad de él, estos paisajes marítimos. Y podemos dilucidar ya cómo es la pincelada. A pesar de que son pintores muy realistas, siempre se asocia el hiperrealismo con una pincelada ultra lisa, bien diluida, plana, no pastosa. Y sin embargo, acá, nos vamos a acercar acá con la lupa, fíjense, ¿ven? Qué pastosa es la parte de arriba del cielo, ¿no es así? Pero afloja un poco por ahí en el mar. Sin embargo, ¿vieron? Muestra que pone una carga bastante, como se llama, de carga matérica, como se dice en la jerga artística técnica, ¿no? Muy buenos los destellos. Bueno, vamos a conocer a otro artista. Este artista es de Ucrania. Se llama otro artista contemporáneo, vieron, joven, que vende, tiene mucha producción y mucha venta. La gente busca mucho sus obras en internet, sus láminas y su producción también real, ¿no? Se llama Vladimir Lutsevich. Y vemos aquí una obra, a veces se le pone en inglés los títulos porque son artistas que tienen trascendencia internacional. Viejo Faro o Old Lighthouse, del año 2019, muy reciente. Un óleo sobre lienzo de 45 por 35. Primero mencionamos la altura. Curioso, ven, el faro está en el centro. Y sin embargo, estamos viendo de a colores no locales, como hacía Serra. No, tiene que ver con una especialidad de Vladimir Lutsevich, que es darle un toque púrpura a sus obras. Dieron un toque ese púrpura anaranjado, colores análogos, quedan divinos, que se contraponen a los colores que vemos en el mar, ¿vieron? Esos turquesas aguamarinas, preciosos. La obra es divina, realmente es muy decorativa. También podemos ver que tiene una pincelada muy pastosa. Fíjense qué maravilla, cómo trabaja. Parece casi espontáneo. Excelente dibujante, tanto el anterior como este. Bueno, son pintores de ahora, ¿no? Bueno, entonces tenemos. Y pintó muchos faros. El anterior pintor no le encontré más que uno, pero este tiene muchísimos faros. Miren qué linda la base del faro y la pincelada. Uno dirá, sí, pero recuerda un poquito a la que hacía también Signac, ¿no? Sí, podría ser, pero acá no tiene la intención de la pincelada divisoria. Que vuelvo a aclarar que la pincelada divisoria es que el color nosotros lo resolvemos en en el cerebro a través de la retina. Uno ve, por eso los cuadros impresionistas hay que mirarlos de lejos, porque si no, uno termina mareado. Es decir, que al ver una pincelada de un color y de otro, se resuelve el color complementario. Acá no, acá los colores están puestos desde la paleta, por lo que vemos el amarillo, el fucsia, hermosa la obra, pero no es el único cuadro que pinta, por eso vamos a ver más de él, de Vladimir Lutsevich, de Ucrania. Este se llama Lighthouse at Situ, es decir, el Lighthouse en el mar, el faro en el mar, número 2. Así que hay un número 1. 2019, óleo sobre lienzo, 35 por 45. Abajo pueden ver la firma de Lutsevich. Es hermoso la obra, realmente muy agradable, muy colorida, muy decorativa, si quieren también. Por eso tienen tanto éxito estos artistas. A ver, acerquémonos porque tiene encendido, a ver, el faro. ¿Dónde está la lupa? Que la perdí. A ver acá. No, hace del otro lado. Me pasa que está al fondo blanco y no veo la lupa. A ver acá. Bueno, no quiero. Acá está. Bueno, miren, ahí se puede ver el faro, cómo logra la luz. ¿Cómo se logra la luz? Con veladuras blancas de óleo. No hay ninguna ciencia rara, por supuesto, y una maestría increíble del artista. Hermoso, ¿vieron qué trazos tan espontáneos y cómo sabemos cuántas ventanitas tiene el faro, ¿no? Hermoso cómo lo trabaja. Otro más, estamos hablando de la obra de Vladimir Lutsevich, que parece que le gustan bastante los faros. Este es el Lighthouse in the Sea del año 2018, es el primero, el anterior era el segundo, óleo sobre lienzo de 50 por 60, donde el faro acá está ladeado un poco al costado. No hay personajes, vieron que no podemos ver personajes, más allá de intuir que los personajes están en el velero, ¿no? Pero no vemos personajes humanos, ¿no? Personas a la vista.
Bueno, parece que le gusta mucho. Si hubiera la producción que tiene este artista, es maravillosa, de todo tipo de obra. Así que invito a buscarlo en internet, tanto a este artista como al anterior. Estudios realizados en la Academia de Artes del Estado de Kharkiv, Facultad de Pintura de Caballete. Miren, interesante, hay una facultad especialista en pintura de caballete. Participó en exposiciones de arte. Sus obras se adquieren en colecciones privadas en Alemania, Italia, Rusia, América, Israel, Luxemburgo. Muy popular en Ucrania. En las obras combina habilmente las técnicas del estilo artístico moderno y clásico. El tema principal son los motivos ucranianos, motivos de paisajes, modelos de paisajes disponibles en colores únicos, como estamos viendo, mucho dinamismo. Extraordinaria belleza, según lo definen sus críticos. Transmitiendo el gran poder de la naturaleza que nos rodea, las pinturas tienen mucho potencial de energía positiva del artista. Ahí ven una imagen del artista, que es joven. Y ahí se ve la paleta, miren qué caos de colores. Casi la paleta es parecida a la obra, ¿no? Como la cantidad de colores que se disponen para la composición, ¿no? Sigamos viendo. A ver por qué nos corre. No sé qué pasa, a ver qué se me trabó. Un segundito. No sé por qué se me trabó la. Ahí está. Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, perdón. ¿Se está viendo acá? Bueno, ahí se ve el artista, ¿ven? En su taller y en el jardín. Pintando también las flores del natural, miren, que va a terminar siendo como una especie de florero, y una foto que se autosaca él, una selfie con mucho color. Pero vamos a ver un poquito obra de una mujer en este caso, ¿no? Yo suelo integrar, vieron que haya de todo, pero bueno, si no hay la temática, vieron, a veces por ahí no interesan a ciertos artistas, acá parece que la mayoría son todos varones. Pero encontramos una artista, Gina Fenriz, de Italia, Fenrite de Italia, paisajes con faros marinos. Gina se llama ella, Gina Fenrite. Otra artista que cotiza mucho en la red, así que invito a buscarla, van a encontrar sus sitios, sus páginas, te vende de todo, ¿no? Hay igual que los dos anteriores. Como verán, acá es más definido todo, ¿no? Es más liso todo, más plano, no es tan, vieron, tanta mancha, tan desmechado todo. A ver, nos acerquémonos al faro en sí, ¿ven? La pincelada es más diluida, ¿no? Aunque hay variedad de pinceladas. Hermoso la obra. Tampoco está solitario el faro y una gaviota, siempre unas gaviotas o cormoranes acompañan estos paisajes y el faro está al costado. Interesante cómo planteó la luz, ¿vieron? De la parte superior del faro que está encendido y cómo parece que las nubes que se abren van haciendo un aura en el faro y se refleja en el césped de abajo. De la misma artista, fíjense, Gina, aquí podemos ver otro faro muy bonito también en la costa, siempre solitarios. Y por supuesto les comento que la línea horizonte es baja. Ni siquiera es la línea horizonte, son la línea de nuestros ojos. Si nos agachamos vemos más para arriba, si nos elevamos vemos más el suelo. Bueno, siempre miramos desde abajo estas obras por razones obvias, ¿no? Que el faro tome importancia. Y si se pone al costado, toma más importancia, ¿no? El caso de Hopper, ¿se acuerdan? Estaba casi en el centro, pero muy, muy abajo a la vista. Entonces, como que el faro se nos viene encima. Acá el faro toma importancia y composición. Ahí se ven nuevamente gaviotas en la playa. El faro en este caso está pintado de manera casi parece un arlequín, muy vistoso, y hacen hincapié en el tema de la luz. Mira, ¿cómo pintan esa luz? Mira, qué bonito. La luz es pintada con pintura, vieron, amarilla y blanca, que hace que irradie y la van diluyendo. Y se parece tan fácil, no, no es tan fácil, pero es totalmente viable, ahí lo tienen. Entonces parece que estuviera encendido. ¿Cómo la catalogaríamos a esta artista? También una artista realista, más realista que los otros dos que vimos anteriores, que son todos contemporáneos y todos están en la red para poder adquirir sus obras o sus réplicas. Si quieren, ahí abajo está, vieron, firmado por la artista, otro más, casi transparente las zonas, miren qué maravilla. ¿Ven ahí? Eso es por aplicar, ¿ven? La parte blanca. Bueno, lleva mucho tiempo hacer esto, pero no es nada esotérico lograr esta perfección. Por supuesto, es un artista, son todos artistas consagrados actuales, no conocidos, ¿vieron? Pero bueno, buscando a los faros,
es lo que hay, ¿no? Entonces, ahí está la gaviota, muy interesante la gaviota en primer plano, ¿ven? A que dispara la vista del espectador, de nosotros, hacia atrás. Otro más, ¿ven? Se vuelvo a repetir, es Gina Femrite de Italia, todos al óleo. Uno dirá, ¿no pintan al acrílico? No, vieron los tres que vimos, pintan al óleo. El óleo es la reina de las pinturas, el acrílico es muy bueno, también es divino, es más acuoso, es más transparente, pero parece que a estos artistas tan hiperrealistas les gusta el óleo. Bueno, muy lindo, este también parece que se avecina una tormenta. Pero no solamente hay pinturas, hay también instalaciones, como se dice en el arte, o podríamos decir dioramas, si quieren, como los que vemos en los museos de ciencias naturales, ¿ven? Uno ve un armado de un ecosistema, ver los animales, la montañita, ¿vieron? Eso se suele ver en los museos de arte natural, de naturalismo, de dinosaurios, de historia natural de la Tierra. Pero también hay estas instalaciones o estas especies de dioramas hechas con maquetitas de faros. Y estas corresponden a Alfredo Chávez, un artista que vive en la costa argentina. Él hizo esta instalación llamado Faros Argentinos, donde los ubica inclusive en el mapa, ¿no? Ahí nos acerquémonos. Nos dice el artista, tenía 15 años de edad cuando ingresé como farero, así que él fue farero, así que tiene una experiencia de vivencia del faro muy cercana. Hoy retirado de la actividad, me dedico a realizar réplicas de faros. Lo hago como pasatiempo y las ventas son por pedidos. Así que si quieren comprar también estos faros, se venden por internet. Los hace inclusive reciclando inclusive piezas de velador y demás con lamparitas. Vean este tema, réplica del faro de Claromecó, costa argentina, con un velador de 220 y una lámpara de 5 watts sobre piedra natural y madera torneada. Como verán, la exposición es bastante casera, porque estamos hablando de exposiciones locales, pero hay que tomarlas en cuenta, por supuesto, son artistas que exponen la obra y relación con el tema. Ahí, ven atrás, hay una lámpara, una lente de un faro más chica, para que la vean, nada que ver con la otra que les mostré que era enorme. Pero es la lente y las lentes de Fresnel, ¿no? Y creerán que el oficio del farero es masculino solamente, no. Hablando del oficio de farero, no es cierto que todos los fareros fueron hombres. Había pocas, pero había mujeres. Aquí la farera Avie Burgess Grant, en una imagen del Coast Guard Archives, y la farera Ida Lewis, en un dibujo de Granger. Esta farera, la que llamaba Ida Lewis, recibió una medalla por su valor y servicio, ya que salvó la vida de numerosos náufragos con su pequeño bote, que lo vemos ahí, ¿vieron? Que dice Rescue. Así que toda una heroína, Miss Ida Lewis. Imagínense qué vida, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, qué osadas estas señoras, del año 1865 aproximadamente, ¿no? Bueno, ¿vieron? Hubo fareras también. Y hablando de arte local, de Argentina, y relacionándolo recién con lo que estábamos viendo de Chávez, que es de la costa, él, una convocatoria internacional que sigue abierta. A ver, quien interese el dibujo, quien pinte acá en la audiencia, se puede presentar porque esta convocatoria está abierta y relaciona los faros. Se llama Arte Correo, la convocatoria, Faros que iluminan el mundo, y te exigen que el tamaño de la obra sea tipo costal, 10 por 15, bidimensional, soporte y técnica libre. Y en este caso estamos viendo la ficha del año 2019 y la exposición se suele hacer de septiembre a noviembre en la playa. Está abierta todavía la convocatoria, así que si buscan en internet pueden encontrar esta convocatoria internacional de Arte Correo. Faros que iluminan el mundo 2021. Miren, esta es del año pasado. Intervinieron 212 artistas, 329 obras, 31 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, México, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. Así que bueno, es una convocatoria aún abierta de mucho éxito y como exponen, obvio, en la playa. Así que exponen en la playa de pequeño formato, todos faros, de diferentes estéticas, la técnica, como decían, es totalmente
totalmente libre, no ponen más allá del formato, miren, ahí se puede ver. Hay gente que ha presentado, hay artistas que han presentado más realismo, otros más boceto, más gráfico, a la acuarela, carbonilla, qué lindo marco, ¿no? Para exponer la obra. Más, a ver, ahí tienen otra más. Aparte son esas playas, vieron, que están Quequenes, todas las playas cerca de Necochea son re extensas. Precioso, ¿no? Si no es que se lo lleva el viento también, porque hay mucho viento en esta zona. Miren qué playa hermosa y extensa. Bueno, todos, faros del mundo en esta convocatoria. Y también dentro de lo que vamos a ir viendo, dentro del arte, están estas hermosas ilustraciones. Y como les comentaba hace un rato, Estados Unidos tiene dos costas. Y podemos rescatar lindísimos afiches para hacer el cuadrito, les diría. Fíjense este afiche de Lighthouse de South Carolina y cómo es al costado un afiche, un faro por dentro en el otro afiche. Se ve la clásica escalera caracol y arriba vieron la parte donde está la sala de la luz con las lentes de Fresnel y la lámpara, ¿no? Hermosas ilustraciones. Es enorme la cantidad de faros, miren, uno al lado del otro tiene Estados Unidos. Y imagínense en dos costas. Y ahí se puede ver una maqueta de cómo es el faro por dentro. Muy bohemio todo, parecido un loft en altura, ¿no? Bueno, la vivencia del farero acá, en cada etapa tiene un ambiente. Y ahí se ven los faros tal cual son, como edificio. Y como les contaba al principio, son impactantes estas imágenes, ¿no? Como, este es el famoso faro de la Yumán. Cómo le invaden las olas y bueno, no se te ocurra abrir la ventana acá. ¿Por qué se les habrá ocurrido hacerlo acá? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Por qué hay que construir esto? Evidentemente hay que construirlo cuando las olas no embaten, pero hay un detalle curioso, ¿saben? Que leí que tiene que ver con la física. Son los propios faros los que generan semejante oleaje. Es decir, que por ahí, si no estuviera el faro, esas olas por ahí no se generarían de esta manera. Parece que por razones de dinámica física, esto se genera. Realmente es intimidante. Miren cómo lo abraza al faro. ¿No? Ahí se ve, es el faro de la Yumán, construido en 1904, sin los medios de nuestra época. El faro de la Yumán en Quezán parece bien frágil frente al embate de las impactantes olas, a pesar de sus 47 metros de altura. No, es tremendo, no sé, tampoco sabemos por dónde entra el farero acá, porque está constantemente invadido por las aguas, no debe ser siempre así. El mar está encrespado. Bueno, cumple su función. Ahí se ve otra secuencia. Es realmente magnífico esto. Es intimidante. Y este, miren, bien oxidado, pobrecito. Está bastante arrumbrado, pero aguanta todavía, firme ahí. ¿Cuántas historias podían relatar? Miren, totalmente un detalle para que vean del anterior. Es artístico, parece un cuadro, pero no, es una foto. Y este también. El helicóptero de por medio, observen qué foto impactante. Sí, parecería ser, ¿no? Que las olas parece que el faro las atrae e impactan de una manera tremenda. Bueno, coraje para ser farero y también la nieve. Se congelan las aguas, se congela el faro, se congelan las olas y también es muy artístico. Son fotos, ¿eh? No son cuadros. Parecen cuadros, pero son fotos. Miren qué bonito que queda. Oh, qué frío debe ser ahí. Qué bonito queda el faro todo con esas especies de estalactitas de nieve. Y ahí se puede ver otro faro clásico en Alemania, ¿no? Un faro que es metálico, se ve cómo está, vieron, está construido en acero, como tiene óxidos y es clásico, rojo y blanco. También víctima de las olas en días muy tormentosos. Pero hay faros interesantes y contemporáneos, miren, raros, pues qué raro este faro, ¿no? Bueno, este es el Royal Sovereign Lighthouse en Sussex, Inglaterra, año de construcción, año 71. Suena como una plataforma de estas de extracción, plataforma petrolera, ¿no? Más que un faro, feucho como faro. Y del otro lado ven uno en Alemania, que parece un estípite, como un cono invertido, pero totalmente tecnológicos, hasta con radares, como estamos viendo. También, qué interesante plantear cómo se construyen estas cosas, cómo las bases estas submarinas, como las plataformas submarinas. Pero también los faros son soporte del arte. Esto está en Holanda y el faro sirve para una instalación lumínica. Entonces ya de por sí el faro se convierte
el mismo en un soporte artístico, como si fuera una tela, pero en este caso con luces. Así que van muy bonitos, dos propuestas para que vean cómo siempre los faros inspiran todo el tiempo a los artistas. Y este que es tan oxidado y tan vintage, divino, creo que está fuera de servicio, queda hermoso así, totalmente oxidado. Pero bueno, no creo que vaya a durar mucho así, ya se lo está carcomiendo. Entonces, ¿los faros de qué se hacen? Se hacen de acero, se hacen por lo general de estructuras muy fuertes, ¿no? Pero no quiere decir que sea acero inoxidable. También hay bases de piedra para poder sostenerlo. Miren qué bonito que es. Muy vintage. También, ¿cómo subimos a ese faro, no? Porque la ola no te deja. Pero así es la cosa. Con el ave acá, en primer plano, con esta suerte de, ¿vieron? De, parece como un pelícano. Acá en el sur teníamos cormoranes y albatros. Y este no, no les estoy mostrando ninguna ilustración del libro de fantasía, no. Es un faro de verdad. Miren, qué belleza. Este sí que desafía todo. ¿Y dónde puede estar con esas aguas? En Grecia. Así que tenemos un faro que realmente es de cuento, que en algún momento funcionó o seguirá funcionando, pero que llama muchísimo la atención. Construido sobre un islote rocoso con forma de columna en Andros, Grecia, el faro de Turlitis es el único faro en toda Europa construido sobre una roca en el mar. La estructura se usó por primera vez en 1897 y es importante por ser el primer faro automático en Grecia, lo que hace más confiable que la mayoría en ese momento donde fue inaugurado. En el año 43, el faro de Turlitis fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue completamente reconstruido casi 50 años después, en el año 1994, y ha estado en funcionamiento desde entonces. Así lo que vemos es una réplica, pero divino. Realmente parece como esas, ¿vieron? Estatuitas que te venden de souvenir en Mar del Plata, ¿no? Como un adornito kitsch, pero realmente es bellísimo, miren, digno para una película. Da ganas de ser farera o farero aquí. De cuento. Bueno, y ahí tienen también estampillas. Estas son estampillas de la República Argentina, de 75 centavos. Se puede mostrar, hay una secuencia de faros 1 y faros 2. Todos los faros que hay, ahí abajo está el del faro del fin del mundo, todos los faros que hay en la República Argentina, que es con el faro, de punto de vista arquitectónico, cuenta de una sala de control, una recámara, la casa del torrero, así se llama torrero el que vive en el faro, cuarto del servicio, vidriera, válvula solar, cúpula y balcón. Pero en Buenos Aires, y ya que tendrá que ver esto con la Avenida Mayo, con los faros, bueno, tenemos cerca, si viven en Buenos Aires, el Palacio Barolo, también llamado Pasaje Barolo o Galería Barolo, lo ubican en la Avenida Mayo, es un edificio de oficinas ubicado sobre la Avenida Mayo en el barrio de Monserrat, Buenos Aires, Argentina. Fue diseñado por el italiano Mario Palanti e inaugurado en el año 1923. Hasta los años 1930 fue el más alto de la ciudad en América del Sur, al igual que su hermano gemelo, el Palacio Salvo, construido por el mismo arquitecto en Montevideo. En el año 97, 1997, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Incluye numerosas analogías y referencias a la Divina Comedia, lo que indica que es un Danteum, ¿saben? Es un edificio diseñado con la métrica de la Divina Comedia. Fue pionero en el uso de hormigón armado dentro de un peculiar estilo ecléctico, como corresponde a Buenos Aires, que estamos entre la modernidad y el eclecticismo en Buenos Aires, y en la cúspide posee un faro con 300.000 bujías, ese término que se utiliza en lugar de watt. Tiene 100 metros de altura, ocupa una superficie de 1.365 metros cuadrados y su frente es de 30,88. Este es el edificio Barolo, llamado así por el industrial italiano que lo encarga, que quería traer las cenizas del Dante acá, salvaguardándolas de la Segunda Guerra Mundial. Y se lo encargó a Mario Palanti, que encima le encantaba la Divina Comedia, y se mandó un Danteum. Bueno, sigamos viendo aquí, porque ahí tienen el de Montevideo, que es su hermano, ¿ven? El de Montevideo es su hermano, y ahora viene una historia final que les voy a contar en relación al Barolo y al Palacio Salvo, que está en Montevideo, que ambos están hechos con la métrica de la Divina Comedia. Es decir, que tienen la zona del infierno, del paraíso, del purgatorio, y adivinen, el cielo donde debe estar, y arriba donde está la luz. Bueno, ahí se ve el faro. Este es el del Barolo. Fíjense la persona que está adentro, para que vean la proporción. No les digo que es un faro descollantemente que ilumine
de manera brutal hoy en una ciudad tan contaminada lumínicamente, pero piensen que se va a comunicar ahora, van a ver en la historia que les voy a contar, con el Palacio Salvo. Y bueno, decía que tenía 300.000 bujías, obviamente que es un faro poderoso, seguramente no tan poderoso como los marítimos que acabamos de ver. Con respecto al Barolo, tiene una estética muy ecléctica. Fíjense qué estética interesante. Hasta parece un templo de la India arriba, ¿no? Un poquito de Art Deco, un poco de arquitectura de la India, un poco del Art Nouveau. Es una ensalada ecléctica, hermosísimo el edificio Barolo, que está en el pasaje Barolo. Y se ven imágenes de cuando se enciende, que cada tanto lo enciendan para algún evento. Y por supuesto, ¿quién está cerca de ahí? Y el Congreso. El Congreso y la Plaza del Congreso. Es decir, que el Barolo está ahí nomás del Congreso. Fíjense qué linda esta vista desde el balconcito. Bueno, ¿cómo? ¿Lo pueden visitar al Barolo? Sí, se puede visitar, pueden pasar por el pasaje y llegar hasta Irigoyen de Avenida de Mayo, pero para poder acceder hasta el segundo piso se puede acceder a pie, un ascensor. Después hay que hacer un tour especial, porque ya es un edificio de rentas, es un edificio donde hay oficinas y demás, y no se permite que el público acceda. Esta es la lámpara y las lentes del Barolo, ¿no? Qué historia muy interesante que se relaciona con la pelea. Por ahí alguna vez sintieron esto, miren. La pelea en que Firpo, miren esto, ganó por un haz de luz en el año 1923, donde todavía no teníamos comunicaciones directas con el celular. Falló la clave del faro del Barolo. Casi 2.500 personas pagaron 50 centavos para seguir en el Luna Park, retransmitida por Radio Sudamérica, la pelea que disputaban en Nueva York Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, un norteamericano y un argentino. Otros se conformaron con conocer su resultado mirando el faro del Palacio Barolo. Fueron los únicos que celebraron. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta pelea? Mira, al menos durante un momento lo festejaron, porque la victoria del toro salvaje de las Pampas, como se le llamaba a Firpo, el faro debía anunciar en clave luminosa la definición del combate. Si era roja la luz, ganaba Dempsey, el americano. Si era verde, el vencedor era Firpo. Nunca se supo cómo se produjo el error, pero el caso es que en la noche del 14 de septiembre del año 1923, un haz verde provocó que varios sombreros volaran por el aire festejando. Poco después se fumó la alegría, ¿no? Y ahí se ve directamente, lo tiró al ring. No quedó pobre, debe haber quedado muy mal. Esto que les acabo de leer está en La Nación AR y es una nota que hicieron el 18 de julio del 2002, por si quieren buscarla. Entonces parece que le falló las señales que tenía que hacer el Barolo con el faro entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Bueno, ahí están y emitieron una luz equivocada. Vaya a saber qué pasó. La cuestión es que festejaron por unos minutos un triunfo que no fue tal. Bueno, es famosa esta anécdota relacionada con el faro del Barolo, obviamente. Bueno. Y para finalizar, y ahora si me aguantan 3 minutitos, voy a compartirles una filmación que va a dejarlos realmente impactados, ya que vimos las fotos. Los faros siempre se prestan, inclusive hoy en día, para pintura acuarela, y uno cuenta hasta hermosos calendarios, ¿ven? Donde hay unas imágenes muy lindas también de pintores sin manos, ¿vieron esas tarjetas tan bonitas que pintan estos pintores que pintan con los pies también? Que siempre la temática del faro, la playa, es favorita, especialmente con la acuarela. ¿No es así? Bueno, miren, aguántenme un segundito. Bueno, lo que van a ver es un video que encontré del año 2007. No encontré mejor copia, pero es impactante ver cómo las olas impactan con los faros que vimos en las fotos. Miren lo que son. Miren lo que es esto. Thank you.
Bueno, como verán, impactante, no sé si increíble cómo resisten estas construcciones. Bueno, hasta aquí llegamos. Si tienen, por supuesto, invito, esperen que les voy a dejar abierto un segundito, a ver si quieren, vamos a quitarle, ahí está. Bueno, si quieren hablar, les di la apertura al diálogo, como gusten. Bueno, gracias. Si tienen alguna consulta, algo, perfecto. Bueno, gracias, Elena. Gracias, Estela. Y bueno, invito a leer el libro de Verne, muy bueno. Es muy descriptivo y uno se asombra de ver cómo este hombre podía tener semejante visión de lo que no conocía. Gracias, Patricia, gracias. Y bueno, las invito a la próxima conferencia, que será a fin de mes o el mes entrante, que son mapas del arte. Gracias, Clau, gracias. Gracias, Diana. Estoy leyendo, ¿sí? Sí, hay más información. Yo seleccioné, por temas de tiempo, la cantidad de obras que hay, pero del mundo antiguo hay poca obra de los faros, de los pintores tradicionales. Hay más de los contemporáneos. Busquen estos artistas, justo, miren, comento, esta la preparé antes de la guerra de Ucrania. Y qué casualidad que me llamó a hablar de un ruso y un ucraniano, como tratar de unirlos y que dejen la guerra de lado. Te juro, la preparé antes y dije, uy, mira vos, un ucraniano y un ruso. Pero pintores que venden muchísimo, igual que la chica esta italiana. Así que si buscan, van a ver qué linda obra que tienen estos artistas. Bueno, muchas gracias, Nancy. Muchísimas gracias. Y bueno, si no tienen nada que preguntar, lo que sea, espero la próxima. Y bueno, será cuestión de visitar el Barolo. Hay visitas guiadas al Barolo, si gustan, y aprovechar cuando la ciudad encienda las luces del Barolo y darle una miradita, a ver qué tal, qué onda tiene la luz del Barolo. Bien, bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de día, de año, de fin de semana, quise decir. Y nos vemos la próxima, ¿está bien? Gracias, mil gracias por estar. Y que la luz nos ilumine, por favor. Gracias.